Hola, 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 queridos amigos de Expo Arte. Espero que todos y todas estén muy bien. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. El día de hoy tengo el placer y el privilegio de estar con estas dos damas bellas y hermosas. Y antes de presentar a nuestra querida fotógrafa invitada, saludar a mi compañera Mari. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos ahí desde donde sea que nos estén viendo? Muchísimas gracias por estar viendo esta transmisión. Y es que hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos una guapísima invitada y también súper talentosa. Ella es Marta Guzmán. ¿Cómo estás? Hola Mari, hola chicos, muy bien, gracias a Dios. Un gusto, ¿verdad? Un placer de estar aquí con ustedes. Qué Bienvenida, ¿no? Un bueno. gusto para nosotros compartir contigo hoy. Qué bien, qué bien. Martita, ahí veo varios de tus trabajos ahí atrás. Qué lindo, me encanta. Muchas Ya gracias. vamos a ir haciendo un recorrido Okay. por parte de lo que ha sido tu trabajo. Y bueno, Martita, ya que estamos empezando esta transmisión, vos sentite en confianza, somos un par de amigos que estamos conversando con vos. Y además de, pueden ser millones de personas que nos vean, pero no te preocupes. Okay. Bueno, ahorita en un ratito vamos a saludar a la gente que desde ya nos está sintonizando. Y bueno, para conocer a nuestra invitada especial de esta noche, quiero saber, y yo sé que mucha gente se pregunta también, quien no tiene el gusto de conocerla, ¿quién es Marta Guzmán? Contanos un poquito de vos, Marta, todavía no de la fotógrafa, sino de vos, como esa persona especial que está ahí frente a la cámara. Bueno, tengo 31 años, ¿verdad? Una niña de 5 años. Me considero una persona honesta, paciente, respetuosa, un tanto extrovertida a veces, creativa, ¿verdad? Me encanta el sentido del humor y el crecimiento personal. Entonces, creo que todas esas se encajonan un poquito a lo que soy yo. Vivo en San José, acá tengo mi estudio. Y bueno, no sé qué más, ¿qué les puedo decir más? No, súper, súper. Es muy importante conocer un poquito acerca de vos, quién es esa persona siempre que está detrás del lente. Y contanos también, Martita, ¿cómo fue que te iniciaste como fotógrafa? Tengo entendido que iniciaste como un... Sí, inicié en realidad como un hobby. Me encanta la fotografía desde hace mucho. En realidad empecé con lo que es el boudoir, ¿verdad? Con un amigo, Alberto. Él fue prácticamente el que me fue metiendo ahí y yo se lo agradezco con todo mi corazón. Sí, empecé con modelos, desnudos. Y en realidad prácticamente me fui desviando de lo que fue, de lo que es la fotografía de modelos cuando quedé embarazada, que eso fue hace como 6 años. Entonces me solicitaron pues una sesión de fotos en ese momento y yo la verdad no quería hacerla porque yo solo hacía adultos, ¿verdad? Y pues la verdad es que al final le dije que sí y me enamoré de los niños. Luego me salió una sesión de embarazo, mi primer sesión de embarazo, y cuando la hice, o sea, yo la amé. Entonces empecé a estudiar esa rama de lo que es la maternidad, lactancia, niños, y creo que me quedé por ese lado. Súper bien, súper bien. Realmente, bueno, antes de entrar en el tema, bueno, ya casi, ya casi. Qué bonito es esta parte de llegar y ver el inicio de cada uno de los fotógrafos, esa parte, ¿verdad? Esa parte linda y escuchar de ahí el inicio, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, bueno, este fotógrafo es muy carga y todo, pero no se imaginan todo lo que han hecho, todo lo que han pasado, ¿verdad? Para llegar a alcanzar ese éxito. Listo, Así es. Mari.
Así pasa, realmente. Y yo creo que así pasa en muchas profesiones, Jonathan, porque a veces nos encontramos con personas que tal vez, de verdad, vos ves trabajos como el de Marta, que yo admiro mucho, y uno no sabe todo el trasfondo que hay y que realmente conlleva trabajo, conlleva esfuerzo, dedicación, y no es así como de la noche a la mañana. Y por eso yo quería preguntarte también, Martita, que nos contés un poquito de la esencia de tu trabajo. Vos, yo sé que te adaptás a diferentes formatos de fotografía. En lo que yo he visto de tu trabajo, fotografías desde mamás hasta recién nacidos, pero has pasado por varias facetas como fotógrafa. Contanos cuál es la esencia, cuál es el tipo de foto con el que te identificás también. Bueno, yo siempre he dicho que yo soy fotógrafa de persona. Donde haya una persona es donde me siento cómoda. Si tú me pones a fotografiar un paisaje, es súper lindo y todo, pero definitivamente para mí tiene que haber una persona dentro de ese paisaje. Porque si no, entonces no vale la pena, digamos, yo tomarla, ¿verdad? Obviamente hay muchos fotógrafos paisajistas y me encantan sus trabajos. Sin embargo, yo considero que necesito tener una persona. Entonces, he hecho de todo un poquito. Lo que más me apasiona, así que me encanta, son las embarazadas. Siento que tienen un brillo increíble, transmiten tanta esperanza. Es impresionante, digamos, el sentimiento que ellas traen y que te pueden transmitir a través de una fotografía. Entonces, digamos que por ahí me quedé. Hago los recién nacidos. Tú sabes que recién nacidos, las que somos mamás, o sea, nos volvemos locas con los niños. Claro. Sí, entonces es la ilusión, es una ilusión, tu primer bebé, o segundo, tercero, no importa, pero es una ilusión que todas las mamitas tenemos de conocer, ya cuando conoces a tu primer bebé, digamos, lo conoces, lo tienes. Tienes que tener esas fotos. Entonces, igual trato de hacer esa misma conexión con las mamitas, con los bebés. Y me encanta el resultado, me encanta el proceso. Desde que uno empieza a hacer la sesión, digamos, empezás a montar el set hasta que terminás y le entregás las fotos, pues, ¿verdad, mamá? Y saber que se emocionan, que les encantan, que. De todo, aquí han habido abrazos, han habido llantos, ha habido de todo poco, entonces eso es, me llega al alma, o sea, me llega al alma. Qué bueno. Qué bonito. Bueno, y es que les cuento que un proceso de recién nacido para la fotografía no es nada fácil. A mí me ha tocado estar en el estudio con Marta porque, bueno, yo les había contado que yo soy maquillista y soy una de las maquillistas de Marta en sus sesiones de lactancia, de maternidad, familiar y demás. Y es súper lindo porque realmente hay que armarse de paciencia, los papás, ¿verdad? La paciencia que tienen que tener para el bebé, porque ahí es prepararse cuando bebito esté listo, cuando bebito esté dormidito, tiene que estar en un lugar súper acogedor, entonces Martita acondiciona todo. Verla a Marta cómo agarra al recién nacido, así toda una experta, cómo lo envuelve, cómo lo apacigua, o sea, realmente no es solo de decir, tengo la técnica para fotografiar a un recién nacido, es que hay que tener también como el tacto para saber manipular al bebé, para también atender a sus papitos, ¿verdad? Y que tengan esa paciencia, esa dulzura. Igual hay que dar sus tiempos para que la mamita le dé, pues, pecho a su bebé también para tranquilizarlo. O sea, son muchas cosas, pero es un proceso maravilloso. Entonces, ahorita yo sé que Jonathan nos va a mostrar un poquito de ese trabajo que Marta ha hecho también en temas de recién nacido. ¿Lo tenés por ahí, Jonathan? Ay, Listo, vean. listo. Vean esta belleza. Martita, ahí cuando vos querás meter cuchara y hablar de alguna de las sesiones o de alguna foto, bienvenida. Sí, digamos, lo que es el proceso de recién nacidos, en realidad, nosotros, bueno, yo no tengo como un tiempo estimado porque siempre
es como el tiempo de bebé, ¿verdad? Si bebé duerme o si bebé está despierto, si necesita lechita, entonces todo vamos en un proceso en el tiempo de él, no en el tiempo de mamá ni en el tiempo mío, sino que en el tiempo de bebé. A mí es que sinceramente me encanta. Qué bueno. Me salen mucho niñas, no sé qué tienen las niñas conmigo, pero me salen demasiadas niñas. A veces he tenido papitos que me dicen, pero es que no tienes fotos de niños. Y yo, sí tengo, pero muy poquitas. Ya les mando, pero sí es porque, verdad, me salen muchas niñas. No, súper lindo, realmente. Bueno, como estaba diciendo mi compañera, ay, el tema de fotos de niños es un tema muy delicado, es un tema que siempre hay que buscar a un profesional. Yo recomiendo 100% que sea una persona que hable, digamos, su trabajo. Ver este excelente trabajo es demasiado lindo. Yo te soy sincero, es un área que yo no trabajo y me gustaría, pero sé que hay que tener esa delicadeza, hay que tener ese contacto, hay que tener ese amor por los bebés, para agarrarlos así todos tiernitos. No sé, hasta queda cosa, así como así. Uno ve estas fotos y digo, ¡ay, me los quiero comer! Es demasiado lindo el trabajo, demasiado impresionante. Y no, me imagino que los papás cuando ven esto es ese deleite, decir, uy, vea mi cosita, véalo aquí, véalo allá. Demasiado lindo, la verdad. Sí, de hecho, bueno, Marta, en la sesión también nosotros, ajá. bueno, yo doy todo, ¿verdad? No, los papitos no tienen que traer absolutamente nada, sino que yo le doy toda la ropita, las vinchitas, todo lo que vamos a utilizar dentro de la sesión, yo lo manejo. Y es hipoalergénico y todo el asunto, ¿verdad? Para que a bebito no le dé alergias. Hasta eso, qué Sí, no. increíble, de verdad, esos cuidados que hay que tener. Y yo sé que Martita también trabaja súper bien en el área ya después de la fotografía, cuando empieza la edición, es también un trabajo arduo, pero ahí Martita hace magia. ¿Cierto? Sí, Muchas gracias. realmente es Muchas gracias. increíble, increíble. Mari, tenemos bastantes amigos que nos están saludando. ¿Qué te parece si voy poniendo los comentarios ahí y de una vez para que... Claro. Vamos a ver, tenemos a Glenn Campos Chinchilla, dice saludos. Glenn ya es fiel seguidor de nosotros. En todos los De la programas página. está. Du Hernández, mi esposito. Saludos, un abrazo. Hazel Mora, hola, buenas noches a todos. Me imagino que aquí ya están todos los seguidores de nuestra querida compañera. Claro, toda la familia y amigos tienen que estar. Jessica González Alfaro, excelente, saludes. Joana Ramírez, buenas noches y un corazoncito. Joana, saluditos para vos. Marta, ahí igual. Todos los que usted ya sabe cuáles son, ¿verdad? Y una vez los saluda Yo usted. los saludo también. Carlos Celedón, saludos. Ah, Carlos de León es un muy buen fotógrafo también. Excelente. Ese es profe mío de Adriana iluminación. Marín. Marta es excelente. Ay, por supuesto que tenemos que tener a las clientas de Martita. Mari, Nani, ella es también la otra maquillista de nosotros. Ah, excelente. Colega, un gusto, Adriana. Okay. Mauricio Guzmán Víquez, saludos a todos. Sí, Wow, Mau es muchas gracias. Demasiado cargo para esto. otro colega Sí. ahí que también es súper bueno. Bueno, aquí tenemos el privilegio de ver quién apareció por acá, el El oso. oso, el famoso oso hormiguero, Luis Alonso Ramírez, un gran amigo. Saludos, Marta, muy lindo trabajo, te felicito. Muchas Bueno, gracias, por aquí muchas tenemos a Manuel Ochoa, es también un gracias. compañero que, Ochotre, sí, que también está con nosotros. Él también es fotógrafo y diseñador. Un gran saludo. Es un colega de otra revista, del Rincón Random. Excelente. Adriana Marín, un placer para servirles. No, realmente súper agradecido y qué honor y qué privilegio que varios
fotógrafos estén compartiendo con nosotros hoy y viendo el trabajo de Marta, este trabajo espectacular. Martica, ¿qué te parece si empezamos a mostrar un poquito más de las diferentes ramas? No sé si te gustaría que comenzáramos con cuál tema, familia, lactancia, materno, ¿cuál te gustaría ahorita? Sin entrar así al plato fuerte, sin entrar al plato fuerte. Mira, es que bueno. Yo amo todas las ramas, es que yo amo todas. Entonces, ¿podemos empezar tal vez con la familia? ¿Sí? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, realmente yo tuve el privilegio de estar viendo todos estos trabajos que ustedes van a ver, son increíbles, demasiado lindos. Y ahí, como vamos saliendo, vos nos vas contando un poco. Creo que por ahí estamos ya. Contanos sobre este tema. Familiar. Y las sesiones familiares son, es que todas las amo, ¿eh? No va a haber algo que no ame. Esa conexión que tienen, ya sea papá con bebé, mamá o los tres, o sea, o más integrantes de la familia, me gusta porque es definitivamente eso, ¿verdad? Es esa unión, o sea, que transmiten, los hace comunirse más y me gusta un montón. O sea. Eso está bien. Yo los conozco. Eso es mi familia. Vean qué hermosas fotos. Me encantó esa sesión, de verdad que sí. Esta foto es divina, yo la amo, estas también. Es que todas tienen como un pedacito de uno, siempre se van a llevar ese pedacito de uno. Pero hay lugares que uno nunca va a olvidar, ¿verdad? O algo que pasó acá, que uno nunca va a olvidar el sentimiento que estaban en ese momento y por qué lo estaban haciendo o por qué vinieron a tomarse una foto para tener grabado, ¿verdad? Ese instante. Entonces, es demasiado lindo. Bueno, esta familia en especial vino desde Colombia. ¡Wow! ¡Clientes internacionales! ¡Bien! Sí. Qué bueno. Ahí tengo, bueno, ellos me contactaron desde Colombia para hacerse su sesión acá en Costa Rica y ese lugar me abre las puertas en Moravia, digamos, me abre las puertas para hacerle la sesión a ellos. Es súper lindo. Y la verdad es que fue un privilegio haberlos atendido y saber que vinieron desde otro país a visitar Costa Rica, a conocer y aparte pues a llevarse hermosos recuerdos. Sí. Y qué importante, Marta, porque viendo estas fotos, que la gente reconozca que no solo es de sacarse fotos en estudio, sino también el poder tener esa posibilidad de buscar un escenario exterior y tomar las fotografías ahí también. Correcto. Sí. Yo creo. Bueno, estas yo son creo... las del Día de la Madre también, para que vengan a hacerse las fotos del Día de la Madre. De una vez, para que saquen sus campos. Yo creo que ahorita podemos brincarnos, continuar más bien con una parte ahí que vi que es bastante interesante y es lo que es la fotografía, vamos a ver si aquí nos sale, las navideñas, que esas son un éxito, ¿verdad? Todos en familia brincamos de, bueno, o sea, seguimos en lo mismo, pero algo demasiado lindo. Las navideñas, llevo ya, digamos, 3 años haciendo un set, yo le digo el bosque blanco, porque siempre me lo piden. Le cambio, ¿verdad? Obviamente algo siempre en las sesiones, pero ese set, viera cómo me lo han pedido. Siempre me lo piden, todos los años. Qué buena es. Está hermoso. A los niños les encanta meterse porque, yo tengo en mi estudio tenemos un espacio especial para niños, ¿verdad? Para lo que es el área de recién nacidos. Sin embargo, para Navidad, esa área yo la convierto en un set lleno de todo. Entonces, cuando entran, todos se quieren meter, se
quiere meterse en ese caso a la casita, porque si estaba, se tiran ahí a la nieve artificial. Ahí hacemos el lago y todo, entonces es como les encanta a los niños, ¿verdad? Y se hacen varios sets. El año pasado tuve tres. Este año todavía no estoy 100% segura qué vamos a hacer, pero siempre hacemos ya sea dos o tres sets para que los papitos tengan en dónde escoger o tomarse en todos los sets. Marisa, nos fue. Bueno, y aquí seguimos. Contanos un poquito más de eso. Lo que son las sesiones infantiles. Ok, las sesiones infantiles es, sigo en lo mismo, ¿verdad? O sea, yo los amo, son niños, son súper expresivos. Si le caíste bien o mal, o sea, ahí tú lo vas a notar en una fotografía. Ahí no hay Ay, no nada que hay hacer. quite, ahí no hay quite. Sí. Oye, esa preciosura que me ha acompañado durante, desde que estaba en la pancita. O sea, tengo niños que han venido mes a mes, desde que estaban en la pancita, y ella va a cumplir 2 años. Esta es otra preciosura que también. Sí, esas son las fotos de Elena. Son demasiado lindas. Se hace en niños. Se hace en la sesión que el papá pida, o también se hace el retrato, ¿verdad? Retrato, en este caso, estaban recordando pues su primera comunión. Y quedaron divinos, súper guapos. No, y realmente vos decís algo que es muy cierto. En la sesión de fotos que hace uno con niños, uno tiene que tener ese clic, sea como sea y la edad que sea, porque realmente los niños sienten, los niños realmente sienten ese. Ay, no sé, como eso, si a usted le cae bien, excelente, ellos no fingen nada, y esa conexión, cuando lo ven así, yo le daría paletas a todos, tome una paleta de inicio para ganárselos. Cuidado con la hiperactividad, más bien en el estudio. Sí, no, en este caso, digamos, creo que se escucha como que se mete un eco, ¿no? No. Okay. Yo lo escucho también, pero no sabría de qué será. Okay. La hiperactividad, ¿verdad? En realidad, creo que uno tiene que hacer como un clic con los niños y saber en qué momento le vas a tomar la foto. Si bebé está un poco inquieto, es preferible no ponerlo a tomarle la foto de una vez, sino que agarrar un tiempito para que bebé lo conozca a uno. Yo he tenido bebitos acá que, ay, a mí me muero, ¿verdad? Porque llegan y me abrazan, me dan un beso y todo, y yo, ¡ah! Se retira. Qué linda. Ah, como hay niños también que uno tiene que saber que tal vez no era su momento, pero sin embargo hemos sacado un buen trabajo y hemos tenido el tiempo para poder hacerlo, aunque bebito tal vez no quería exactamente tomarse las fotos. Entonces quedan también muy naturales, muy y divinas, divinas. Gracias a Dios no he tenido como un mal resultado. Verás que es curioso porque a mí que me ha tocado estar ahí con Martita ocasionalmente y he visto las familias, he visto a los papitos y a los niños. Es a veces curioso cómo yo digo que Marta hace magia porque ella en el momento que están los papás y el niño tal vez un poco inquieto y que quiere llorar y algo, o sea, algo se le dijo, algo pasó y no sé cómo Martita sacó la foto en el momento indicado y después se la enseña a los papás y es una foto maravillosa. Y tal vez lo que se llevaba ratito tratando de hacer en un clic se logró. Y yo creo que eso es importante, tener, ¿verdad? Ustedes como fotógrafos ahí, que Jonathan y Martita nos comenten, tener ese ojo como fotógrafo para ver realmente esos momentos claves, que todo como que confabule para que al final quede esa foto perfecta, ¿verdad? Porque yo creo que no tiene mucho sentido si ustedes tienen que tomar toda una secuencia de, no sé, 50 fotos y que al final solo una sirva. Yo creo que es más factible que el trabajo vaya saliendo fluidamente y lograr
esos momentos precisos, ¿verdad? Que uno como cliente también esperaría. Contanos, no sé, alguna anécdota, Martita, de eso al respecto. Bueno, a mí me ha pasado que es cierto que bebé ya no quiere nada, no quiere la foto, no quiere estar donde debería estar, ¿verdad? Porque es en una sesión en estudio, porque si fuera al exterior, pues uno lo sigue y ya, listo, le tomaste la foto, pero en estudio es como, no, tiene que estar ahí, no se puede mover. Entonces, sí, me ha pasado que yo le digo a papito, a mamita, o sea, déjalo que él brinque, que llore, que salte, que grite en ese momento. Y ustedes solo mírenme a mí, nada más miren la cámara, no a mí, miren hacia la cámara, que yo voy a sacar la foto. Ustedes solo sonrían y vean sus niños. Y ya me pongo ya lista, Gorditos así y como, bonitos. sí, y yo a ver, ¿dónde está bebé? Y ya uno juega con ellos, dice algo y de pronto quedó así divino, maravilloso y quedó la foto. No tomo un montón de fotos, no tomo fotos en ráfaga, eso sí, yo no tomo fotos en ráfaga, entonces yo sí espero el momento y tomo la foto. No, aparte de eso, Marta, tomar fotos en ráfaga se daña el equipo como si nada, también se daña. Hay algo muy importante que yo recuerdo que me pasó una vez con una experiencia con una clienta que tal vez a ti te ha pasado, es que hay momentos, tal vez el cliente lleva al niño, tal vez a las, creo que fue que me trajeron el chiquito a las 8 de la mañana, era un chiquito como de 3 añitos y él venía dormido, literalmente venía dormido, no quería levantarse, no era la hora para que de ahí a él lo como que lo molestaran, por decirlo así. Qué importante creo que es coordinar eso con los papás, ¿verdad? A la hora, tal vez es un chiquito muy dormiloncito, bueno, tráigalo a tal hora, a las 10 de la mañana o en la tardecita, o como yo le digo a la mayoría de clientes, venga después del almuerzo, porque ya después de que uno come viene feliz. Feliz o con sueño, dependiendo cómo Bueno, comiste. sí, tienes razón. Y los La María chiquitos, Karina que llaman. los niños generalmente, ¿como a qué horas es como la hora que más crees tú que es favorable para hacer una cita? A mí me encanta atenderlos a ellos en la mañana, en la mañana. Hay papitos que me dicen, no, es que yo necesito en la tarde, si es así, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero si se puede, en la mayoría de lo posible, sea en la mañana. Entonces, igual yo les digo a ellos, alístense ustedes primero y luego ya cuando hayamos terminado, o sea, cuando ya ustedes estén listos, me alistan a bebé de último, de último, de último. Entonces, que ya lo bañen, que lo alisten, que le den su meriendita y ya se vienen. Entonces, ya bebito viene recién bañadito, tranquilito. A veces se les ha dormido en el carro y yo lo que les digo es, no lo despierten, esperen que él se despierte solo, porque si se despierta con chicha, entonces no hay nada que hacer. No podemos No, hacer nada. muy cierto. y no, y realmente qué importante eso, cuando usted se va al área de trabajar con niños, son pequeños detallitos, pequeños grandes detalles que van a hacer. Hay que saber el tiempo perfecto para tomarle la foto al niño. El niño es niño, el adulto se sienta bien o se sienta mal, de ahí póngase gorditos y bonitos, ¿verdad? Y ahí para allá y para acá, y uno le da instrucciones. Pero con los niños realmente hay que tener ese clic y saber el momento justo. Bueno, para continuar, vamos a dar una pequeña pausa muy, muy breve. Vamos a poner uno de nuestros patrocinadores, a Dental Breed, ¿verdad? Entonces, ya regresamos, no le cambie, son 30 segundos y regresamos. No se vayan.
Muy bien. Y es que es una transmisión en vivo, chicos, entonces a veces pasan estos cortecitos, pero aquí estamos, de vuelta. Yo tengo una pregunta muy importante para Martita. Hay un proyecto muy hermoso, un proyecto fotográfico en el cual has venido participando y es, ¿qué se nos hizo? Se nos perdió Perdón, Martita. perdón, perdón. Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Disculpen, disculpen. Okay. Aquí estoy. Te Ajá. decía, Martita, hay un proyecto muy hermoso en el que has venido participando. De hecho, gracias a ese proyecto nos conocimos. Es el proyecto Tetarte. Contanos en qué consiste el proyecto y también, obviamente, tu participación dentro de este proyecto fotográfico llamado Tetarte. Bueno, Tetarte en realidad yo lo conocí cuando estaba dando lactancia a mi hija. Me ayudó un montón por el tema de igual de lo mismo de la lactancia, ¿verdad? Que uno cuando es primerizo siente tantos temores, tantas cosas que uno no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Si estoy haciendo lo correcto con mi hija, ¿verdad? Entonces, yo encontré a Tetarte en ese momento y resulta que ese era la primera vez que Tetarte había hecho la fotografía acá en Costa Rica. Y eso es un, ¿cómo les explico? Es un programa donde se hace una fotografía masiva a nivel mundial una vez al año. Al siguiente año Costa Rica parece que no iba como a entrar dentro de la fotografía esta, ¿verdad? Masiva, porque no cumplió con las características que estaba pidiendo Chile. Entonces, en eso, pues me contactó Silvia, ¿verdad? Que es la organizadora acá en Costa Rica. Y pues me puso la presión más grande de mi vida encima. Esa foto, de hecho, la que tienes ahí, esa fue la primera foto que realicé masiva para Tetarte. Y esa fotografía, de hecho, vieras que han venido desde Chile a conocer el monumento acá, ¿verdad? O sea, el proyecto, digamos, es de conciencia social con relación a la lactancia materna. Ella lo que hace es que, ya te digo un momentito. Tratar de Porque. buscar normalizar la lactancia. Correcto. Tú sabes más que yo. No, es que yo era la vocera, a mí me ponían Ah, a comunicar sí, cierto. un poco Ah, de yo. qué trata el proyecto, pero sí, básicamente Tetarte es un proyecto que nace en Chile, donde pues una fotógrafa decide que a través de una fotografía masiva donde hay muchísimas mamás dando pecho a sus hijos, es cuando podemos buscar normalizar la lactancia. Y pues aquí en Costa Rica nos acogimos a ello, porque sí, muchas mamás consideramos que a veces se nos dificulta tal vez dar pecho en público, y es porque desde que hay, qué sé yo, personas morbosas que no lo quieren ver o no lo pueden ver porque lo toman de otra manera, como hay personas que dicen, usted tápese eso, no queremos ver eso, pero realmente eso es lo más normal del mundo, es que nuestro hijo tiene hambre y ahí donde estemos hay que darle su leche. Es algo así de sencillo. Y este proyecto tan hermoso como lo es Tetarte, como les digo, nace en Chile y ya se ha difundido en muchísimos países que se han acogido a realizar esta fotografía masiva, que son muchísimas mamás que se apuntan al proyecto. Y Marta, puedo decir que orgullosamente ha sido la fotógrafa estrella que en nuestro país, en Costa Rica, ha ayudado con el proyecto a normalizar la lactancia, ¿verdad? A que podamos darlo a conocer. Se han realizado exposiciones, el gobierno pues ha colaborado muchísimo y realmente, imagínate si Jonathan y todos los que nos ven, si estar en un estudio acomodando una familia, ¿cómo es, Martita, acomodar a este montón de mujeres para una foto?
Y en un lapso de 10 minutos, ¿verdad? Porque esas fotografías las hemos hecho al mediodía. O sea, es un caos. Y que bebé, que todas estén dando lactancia en el momento que vamos a tomar la foto, ¿verdad? Que, o sea, es demasiado lindo. Ok, aquí lo tengo, ¿eh? Tecarte es un proyecto sin fin de lucro que busca promover, apoyar, defender, normalizar y culturizar la lactancia materna por medio del arte fotográfico. Busca también empoderamiento en la mujer, de su esencia como madre y la visualización en la sociedad de ella como ser integral, corresponsable de la crianza respetuosa, consciente de futuras generaciones. Ay. Eso es Tecarte. Exacto, A es mí me que tocó participar con mi bebé dentro de la fotografía y también dentro de la organización. Tuvimos de verdad mucho apoyo. Son chicas que trabajan fuertemente para que realmente esto sea posible, ¿verdad? Que realmente podamos visualizar y normalizar la lactancia de esa forma. Y la fotografía es clave, porque así es como se ha dado. Entonces, las exposiciones, las fotos de Martita, porque se han hecho sesiones individuales. Entonces, por eso ahí veíamos como parte del trabajo de Marta, inclusive un papá acompañando a su mamá con el bebé en brazos y dando pecho. Y bueno, han sido momentos muy lindos y lo más importante es eso, que se captura en la fotografía. De hecho, estas fotos también han estado en traseras de autobuses o en paradas de autobús en mi fotografía, puedo decirlo, allá en Chile. Súper. sí, yo, wow, cuando me mandaron una foto, yo estaba feliz. Esta es Qué tu bueno. foto y estaba en una parada de autobús allá en Chile, yo, wow. Martita, ¿y podrías decir que este ha sido uno como de tus trabajos donde realmente te sentís orgullosa de ser fotógrafa? ¿Hay algún reconocimiento, alguna visualización, alguien que te haya dicho, como por ejemplo estos clientes que desde Colombia vengan y te digan, queremos una sesión con vos y vamos hasta Costa Rica? O sea, ¿hay algo más que nos quisieras contar? Porque ese es el momento de brillar, de decir, estoy orgullosa de ser fotógrafa por esto y esto. En realidad estoy orgullosa de ser fotógrafa porque me hace ser yo, porque me hace transmitir lo que en realidad uno siente, que son emociones. Entonces, por medio de la fotografía yo capto esas emociones y las trans y se las, o sea, y las pongo pues en una fotografía. Entonces, digamos, no sé cómo explicar. Yo sí me siento orgullosa de mí. Sí, no, es que así tiene que ser, así tiene que ser. Por supuesto. Yo siento que sí, que he estudiado bastante también. No pretendo parar ahorita, más bien quiero seguir, quiero avanzar, quiero hacer más. Hay momentos, uno como fotógrafo a veces siente que está como así, como en una. Bueno, decir estancado, sino que uno siente que está ahí y necesita salir, ¿verdad? Y hacer más. Pues yo quiero hacer más en este momento. Pero sí, me siento muy orgullosa de ver también el avance, porque no ha sido como demasiados años, sino que ver el avance que he tenido, ver una fotografía cuando empecé y de ver ahora. Cómo he ido progresando, entonces vieras que eso me encanta. Sí, estoy orgullosa. Súper bien, excelente. Aquí vamos a ver video, Jonathan. Seguimos con la misma línea ahora. De lactancia. Estas son hermosas. Es que qué lindo ver este nexo, ¿verdad? De una madre con su hijo. ¿Quieres que esa foto anterior también lo digo porque a veces las mamitas o las personas que ven de afuera dicen, pero es que no encuentro un lugar lindo, no encuentro un lugar donde tomar la fotografía y quiero que me la hagas en exterior? Bueno, esa que estaba ella en el piso, eso era un caño, por decirlo así. Eso era un cañito donde nos fuimos a sentar y me gustó cómo llegaba la luz, me gustó todo. Este es el patio de una de mis clientas. Y quedan divinas, entonces digo, no, no, a veces sí, obviamente tenemos que buscar lugares muy chivas y muy todo, pero cuando no hay,
podemos hacer de un lugar algo que se vea maravilloso. Sí, es que como vos comentabas hace unos instantes, Marta, el hecho de que vos tengas esas génesis, hermosa, el hecho de que vos tengas una, digamos, una visión más hacia la persona, ¿verdad? Aunque pudieras tener un escenario lindo atrás o puede que no, al final tú, o sea, vos estás captando la esencia de las personas. Entonces creo que eso es una parte muy valiosa que también te caracteriza dentro de los trabajos que realizas. No, y realmente son trabajos impresionantes. Esa parte, esa conexión es lo más importante, ¿verdad? Realmente creo que una de las mejores fotos para mí personalmente es ese momento del embarazo, ese momento lindo. Y también es algo que queda para siempre, ¿verdad? Y no todas tienen ese ¿cómo se llama? Ese lindo recuerdo como el que vamos a ver de maternidad. Bueno, hay una cosa más que les iba a contar, era de lactancia. Es algo que tenía, bueno, que quiero hacer, que es un proyecto personal, ¿verdad? Y es con tema de lactancia. Entonces, ahí pronto seguro lo van a ver. Y es como, es algo como, ¿cómo se dice? Social. Es un programa social que quiero hacer con respecto a la lactancia. Entonces, espero pronto lo puedan ver. Excelente, excelente. Maternidad, la amo. La amo, bueno, ya les expliqué por qué, ¿verdad? Es algo tan lindo, tan puro. Es que la mujer trae a vida a otro ser humano. O sea, eso es espectacular. Eso es lo más increíble que puede haber en la vida. Saber tantas cosas que suceden ahí adentro, de no conocer a esa personita y ya luego llegar a conocerla al final, o sea, es impresionante. Yo amo las sesiones de embarazo. Acá ninguna es modelo, por aquello, porque igual a veces me preguntan, ¿es que son modelos? No, ninguna es modelo. Ella era, bueno, mi compañera de iluminación, ella está embarazadita, y yo le dije, bueno, venga, tengo que hacerte fotos. Y quedaron espectaculares. Entonces, cada una de ellas, amo sus fotos, amo el brillo que saca, o sea, demasiado, demasiado lindas. Entonces, las guío, siempre las guío en cada sesión, en el vestuario, ellas los eligen. Sin embargo, si veo que hay un color que no les va, siempre les digo, mira, te sale mejor este otro por tu tono de piel o por cualquier cosa. Esta es una de las fotos que yo te decía que era un paisaje, pero tenía que poner a alguien, ¿verdad? Me encantan las personas, definitivamente. Algo que no has comentado, y es que, digamos, en este caso vos tenés también los vestuarios, ¿verdad? Como con los bebés. Para lo que son sesiones de embarazo, yo pongo lo que es el vestuario, siempre. De hecho, esa fotografía en especial la reamé porque fue un reto. Llegué al lugar y resulta que era un potrero y no había nada, un potrero. Todo el piso estaba lleno de popó de caballo. Sí. Y yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? Y al final lo logramos. Y vea qué espectáculo de fotografía. O sea, yo pensé que eran hormiguitas. No. Donde pisaras era popó. Yo me acuerdo, Marquita, fuimos juntas. A mí me tocó maquillar a la clienta. Y sí, realmente fuimos inclusive cuando estaba todavía iniciando la pandemia, que por Correcto. Cierto, Martita guarda siempre todos los protocolos, Martita siempre envía ahí todo
un comunicado a los clientes, porque sí, la idea es cuidarnos entre todos. Y en ese momento estábamos iniciando con pandemia y nos tocó llegar un poquito, pues, asustadas, no sabíamos a dónde íbamos y el lugar, ¿verdad? Tan amplio, pero a la vez, como dice Martita, ¿qué es este lugar? Pero fue también una experiencia muy bonita. Y al final ver el resultado es algo de verdad mágico. Y de hecho, la mamá de ella decía, te van a quedar horribles las fotos. Bueno, tal vez no con estas palabras, pero ella decía, ahí no vas a hacer nada. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada bonito. Lo único que había era un palo y luego ya, ¿verdad? Como te dije, todo el piso estaba lleno de popo por todo lado y yo, bueno, aquí tocó. Y empezamos y cuando ella vio esas fotos, fue así como espectacular. O sea, no había nada que hacer. Es que digamos ahí, Marta, ahí se aplica realmente algo muy importante que creo que hemos hablado con bastantes de los amigos, que realmente no es el equipo, sino es el ojo del fotógrafo, el momento. Para mí, lo mejor del fotógrafo es que capte el momento donde sea. Puede ser que usted lo haga. Yo he hecho fotos, ahora que hablaste en un caño, yo hice una vez que me acuerdo que es igual, parecido. De hecho, era el agua se veía toda. Ese fue en Escuela Metálica, por ahí que hay una fuente, ¿verdad? Pero estaba toda el agua sucia y todo, de hecho, tenía como moho. Y yo logré hacer una foto ahí que yo sí, o sea, más bien me sirvió un montón porque se veía así como el lago mohoso, pero al final siento que quedó bien, bien bonita. Es encontrar el lugar y eso es el talento, amigos, del fotógrafo, ¿verdad? Que no se limita solo a lo que tiene, sino realmente a ir un poco más allá, ir un poco más allá. Hay mensajitos, ¿verdad? Que ha ingresado Jonathan Bastante para mensaje. Vamos a ver leerlos. dónde nos quedamos. Creo que vamos a ver si era por acá. Creo que vamos por acá. Ok. Hernán Gálvez, ¿cómo lo hace para que el niño más chiquitito tenga las expresiones que buscas en la fotografía? Con mucha paciencia. De hecho, a veces cuando ya sea que tenga asistente, esté sola o alguno de los papitos que me ayudan, me dicen, ay, no, yo ya hubiera tirado todo y me voy. Me dice, qué paciencia. Y yo siento que es una de las cosas que me caracterizan también, ¿verdad? Porque sí, tengo bastante paciencia con los chiquitines. Creo que es eso, ¿verdad? Y tú lo vas llevando conforme vas hablando con él, le vas diciendo, toque, juegue, haga cosas que le parezcan interesantes. Y creo que en ese camino es donde tú vas agarrando pues las expresiones que necesitas. Pero más que todo hay que dejarlos hacer ellos niños siempre. Claro. Juan Di Vargas, excelente trabajo, Marta. Gracias, Wendy. Cristina González, hermoso trabajo, Marta. Cris es otra fotógrafa, es una amiga, demasiado, viera los trabajos de ella también, demasiado lindos. Aquí Wandy también está. es otro fotógrafo. Ajá. Sila Aguilar, por aquí ando, saludos. Y desde Red Tetarte podemos decir que las fotos de Marta son excepcionales. Gracias, Dil. Qué buena nota. Sila Aguilar. Sus fotografías son expuestas en bibliotecas y simposios internacionales. Así es. Ella soy yo. Sara Guzmán, muy hermoso todo el trabajo. Muchas gracias. Carla Chavarría, Marta, eres una excelente profesional. Muchas felicidades. Carlita también es otra fotógrafa, súper buena, de allá al lado de Guanacaste. Súper. Chinchilla Pérez Cristian, hermosa trabajo y fotografías. Muchas gracias. Mari Ortiz Pedrosa. ¡Olis! Vale, Mari. Mari también es otra fotógrafa. Genial. Es que qué bonito, Re. Marta, porque ver tantos fotógrafos que se unen a estas transmisiones, que apoyan a otros fotógrafos, yo creo que eso es muy importante, porque Sí, es claro parte que de la sí. idea de esta revista digital, es visualizar el talento que tenemos aquí en Costa Rica. Luego, Ángela Mendoza, la mejor de todas.
Raúl Lizano Pérez, yo sé, ahí le gusta, es el esposo de Martita, excelente profesional con demasiado talento, felicidades. Muchas gracias. Eso es el mejor que le puede echar porras a uno, ¿verdad? Sí, tiene que ser de gran apoyo. Ángela Mendoza, amo sus fotos. Hazel Mora, me encanta su trabajo y con los niños hace magia. Hazel, ella es de Riabeli. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella es la que me ayuda con las decoraciones de los globos. Es una artista esta mujer, súper artista. Súper, ven, hasta es bonito fusionar los emprendimientos. Hazel Mora, 100% recomendada. Elena Ureña, súper recomendada, excelente profesional, hermosas fotos. Le he realizado a Isabela y a nuestra familia desde mi embarazo. Sí. Wow, qué montón de saludos y realmente es súper importante para nosotros y igual tomamos el tiempo para leerlos porque sé que es tan importante para nuestros amigos que nos están viendo como para el fotógrafo, mucho más si son esas bellas comentarios, esa conexión, esos clientes, ¿verdad? Que dice uno, yo quiero más y más. Ojalá que todos muy pronto, ¿verdad? Se vuelvan a hacer muchas, muchas fotos y que sea un éxito totalmente. Claro. Sí. Mari, no sé si tenías alguna otra preguntita por ahí. Yo más bien te iba a decir si vos tenías alguna pregunta más de la parte técnica, porque Ah, yo ok, he hablado mucho ahora desde la sí. parte emocional, pero así más de fotógrafo a fotógrafo, ¿tenés alguna preguntita para Marta? Y ya yo voy con la última. Ay, los cielos, ¿verdad? Ahora sí. ¿Por qué Ay, es tan gracias. buena? ¿Por qué hace fotos tan chivas? Ay, ya se chilló, ya se chilló. No, bueno, realmente, con lo que es la parte técnica, nos estabas contando que, bueno, ahí fuera de cámaras, estamos hablando sobre los lentes que más te gustan y que es algo que también es muy curioso para la gente. Tal vez hay una persona que ve tu trabajo y dice, uy, me gustaría una fotografía como este tipo o este tipo. Y es muy importante ver cuál arco se compra uno, cuál flecha es la que a uno le sirve, si es una flecha con una cosa o es otra cosa. Tal vez no sé si nos quieres contarnos un poco de tal vez de tus lentes favoritos. Mis lentes favoritos son tres. De hecho, son los únicos que manejo por el momento. Creo que van a venir otros favoritos, pero por el momento estos son mis favoritos. Okay. Ok, yo amo el 100, el fijo. Uso el 100, el 200 y el 2470 para estudio. Entonces, en exterior, yo normalmente utilizo el 100. Últimamente he usado solo el 100. Antes usaba más el 200, pero ahora siento que me caracteriza más el 100 a mi estilo de fotografía y al que yo le quiero dar, ¿verdad? Entonces yo amo el 100 y el 2470 pues jamás. O sea, ese es como mi bebé. Vamos a ver, aquí está escribiendo Luis Alonso Ramírez, que es el oso hormiguero. Marta, no sé, conoces el trabajo Lola Melani, una referencia en tu estilo. ¿Vos proponés las ideas a desarrollar o sueles complacer más a lo que el cliente pida? Ok. No, no conozco a ella, pero fijo, voy a ir después de esto a mi casa. Excelente. No, Al pero rato ya la sí. estoy buscando. O sea, al rato sí la conozco, pero yo soy muy mala para acordarme los nombres, yo, la verdad. Pero sí reconozco los trabajos, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Cuál era la pregunta? Que, Bueno, ah, ahí la bueno, ponemos, ahí de está. complacer, sí. Ok, yo complazco al cliente, siempre manteniendo mi estilo. Entonces, si un cliente me lleva, por ejemplo, una foto de X fotógrafo y yo sé quién es el fotógrafo, yo le digo de una vez, mira, si querés una foto igual, es fulanito de tal. Pero yo te puedo hacer, mira mi estilo, te gusta, entonces con mucho gusto yo te la hago.
con la referencia que me traes, ¿verdad? Con lo que piden, pero siempre respetando, digamos, lo que a mí me gusta. Entonces, si el cliente me pide algo, yo se lo hago. Para eso están, pues, los proyectos personales, para hacerlo a gusto de uno. Sin embargo, los he dejado a un lado. Bueno, no los hago, pero estoy en este proceso de... Sí, no, igual respetando el ADN tuyo, el sabor y el sazón, que es algo que hablamos fuera de cámaras y de ahí. Uno generalmente ve una foto y dice, esa foto es de fulanito, tal vez esa foto es de Mario, tal vez esa foto es del oso, tal vez esa foto es de fulanito, así, o sea, siempre, siempre es ese sazón. Y en esa parte que vos decís, sí es cierto, uno no va a ser el mismo tipo foto. Eso es como muy difícil. Puede intentar, bueno, técnicamente vos puedes usar la misma iluminación, todo lo demás, pero hay que no es el sello tuyo, tu propio sello es el que te define y el que dice, de ahí, ese soy yo. Tenemos más saludos. Vamos a ver, dice Hernán Gálvez. Uy, perdón, ¿Alguna perdón, perdón. página? Vamos a ver. Perdón, perdón, se me fue. Aquí está, aquí está. A ver, muy buena charla y muy, muy buena fotografía. La felicito y un fuerte abrazo de Chile. Ah, qué lindo, muchas gracias. Hernán Gálvez también. ¿Alguna página para seguirla? Ya casi vamos a dar la página de Martita. Eso lo tenemos para el final. Hernán, ya casito. Gloriana Mora, Marta, excelente profesional. Muchas gracias, Glory. De hecho, ya Súper. voy buscando en este momento lo que son las redes sociales para ponerlas por acá. Pero ahora Antes de sí, las redes, porque a mí me gusta siempre que cerremos estas entrevistas, Marta, y se lo pedimos a todos nuestros invitados. Hay una frase tuya, personal, que diga, yo, Marta, a mí me encanta esta frase, la vivo y va con vos día a día, que te gustaría compartírnosla. sí, tengo una frase, solo que no es de fotografía, es una frase para mí Tuya. personalmente. Sí, de hecho la tengo por aquí, vamos a ver, porque... Vamos a ver. Esta frase yo la amo y la tengo de hace mucho tiempo. Y lo que ella dice es que no existe una manera fácil. No importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Esa es mi frase. Ay, súper, me encanta, Martita. De verdad que ha sido maravilloso tenerte con nosotros en esta entrevista aquí en la revista Expo Arte CR. De verdad que cada vez más vemos mucho talento que tenemos aquí en Costa Rica y bueno, vos no sos la excepción, por supuesto que estamos felices de tenerte. Gracias por compartir con nosotros y a toda la gente que se ha conectado. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es muy importante para nosotros comunicarles a ustedes que pueden seguir los trabajos de nuestros invitados, nuestros fotógrafos. Y bueno, Martita, de tu boca, contanos cuáles son tus redes, tanto en Facebook como en Instagram, teléfonos, todo lo que quieras compartirnos para que la gente pueda accesarte. Bueno, en Facebook me encuentran así, tal cual, Marta con H por aquello, Marta Guzmán, fotógrafa. Hay una fotografía, pero es de otro país, así que por aquello. Es fotógrafa. En Instagram, de la misma manera, solo que con rayita abajo, ¿verdad? Marta, rayita abajo, Guzmán, rayita abajo, fotógrafa. Mi número de teléfono, 8579-8147. O el 8454-0202. Así que me pueden contactar por los dos números. Y les Buenísimo. agradezco de verdad por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo tengo la última, la última, última pregunta. Que Qué esta bien. sí es como la parte mía. Esta es la última. Con Okay, esta se dale. gana un viaje a Europa. Okay.
Rayos, espere para buscar mi comodín. Sí, ok. Con tres palabras, o realmente, para ti, ¿qué es fotografía? La fotografía, okay, tres palabras. Bueno, digamos tres palabras, pero no importa, danos tu definición muy personal para ti, ¿qué es fotografía? Es como, para mí son sentimientos, unión y amor, digamos, por decirlo así, no sé cómo explicarlo, pero por medio de la fotografía, tú le levantas el ánimo a muchas personas cuando han venido con su autoestima muy bajo. Se lo puedes levantar, entonces por eso digo amor. Y me encanta cuando puedo hacer eso, puedo meterme ahí y ayudar un poquito en esa autoestima para levantarla. Unión porque une a las familias. Cada vez que ven ese álbum, el niño, la mamá, lo que sea, digamos, agarra esa foto y es como, wow, súper sentimiento, qué lindo. Entonces siento que eso también los une más, es una experiencia que van a vivir juntos. Y la otra, ya ni me acuerdo cuál fue la que dije, pero Sentimientos, unión. entonces en realidad los sentimientos es en todas las fotografías que hagamos, mostramos lo que tenemos dentro y lo que no, que queremos más bien transmitir. Por eso te digo, digamos, yo tengo clientes que acá han venido, me dicen, Marta, voy porque mi autoestima está tan bajo, he pasado una situación X, Y, Z, y necesito como liberarme. Entonces también es una liberación al mismo tiempo. Yo pienso que nosotros deberíamos de ser psicólogos o algo así. Casi, casi. Casi, casi. Pero es tan divino, tú llegas a tener esa relación con el cliente, ya después, cuando tú ves, te estás tomando un café hasta con ese cliente porque se volvió ya tu amigo. Entonces, la fotografía es un mundo y yo lo amo, yo amo la fotografía. Súper bien. Qué lindo, Martita. Gracias por compartirnos todo esto, todos tus sentimientos y todo lo que representa para vos la fotografía, por compartirnos un poquito de tu trabajo en esta noche, que es difícil resumir tantos trabajos y tantas cosas, pero a su vez pudimos ver cosas muy hermosas. Así que, Jonathan, mil gracias por permitirnos realizar esta transmisión y poder conocer más y más fotógrafos. Muchas gracias de verdad Bueno, a ustedes también. realmente de mi parte y es un privilegio, como les decía, una invitada tan especial, ver unos trabajos tan lindos, tan bellos, que ya le dije que hasta clases y todo me va a dar. Ajá, qué gusto. Sí, Súper, sí, aquí. sí. Cuando quiera Sí, puede sí. venir a conocer el estudio y de paso hacemos algo, no se preocupe, solo ven. Mari, me encanta porque cada vez que hacemos una entrevista nos invitan a los estudios y a tomar café. Eso me parece genial. Yo soy súper Nos cafetera, así tomamos que un vinito mejor. un vinito, un cafecito con todas las medidas de seguridad y protocolos no está de más. Sí, por supuesto. Y no, y realmente, muy agradecido con todos los amigos que han estado acá. Les vamos a pedir solo un pequeño gran favor. Y es que si usted ve la transmisión, dele like, por favor, coméntelo con sus amigos. Si tiene alguna sugerencia, alguna persona que le gustaría que participe con nosotros, que nos escriban al correo de Expo Arte CR. Igual ahí están nuestras páginas, nuestras redes. De verdad, Marta, un privilegio, un privilegio. Ve, y todavía siguen llegando Más los saludos mensajes, y todos, y qué ahí bonito. seguimos. Si no, bueno, y realmente muchísimas gracias y a todos los amigos, muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que estén, que Dios los bendiga y un abrazo para todos. Muchas Así. gracias. Gracias a Gracias. todos. Chao. Bueno.